Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante: los créditos educativos. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Hoy mismo, dele un me gusta a este vídeo. Además, para poder entender todo lo que son los créditos educativos y quienes califican para estos, debe quedarse hasta el final de este vídeo. Aquí comenzamos. El crédito tributario por la oportunidad estadounidense, el American Opportunity Credit, la Ley de recuperación y reinversión estadounidense del año 2009 y varias extensiones otorgan a los contribuyentes un crédito tributario por la oportunidad americana de hasta 2.500 dólares. Recibirá un crédito fiscal basado en el 100% de los primeros 2000 dólares de gastos de matrícula relacionados incluidos los materiales y libros para el curso pagados durante el año y el 25% de los siguientes 2000 dólares de matrícula y gastos relacionados pagados durante el año contributivo. El 40% del crédito será reembolsable. Este crédito fiscal está sujeto a una eliminación gradual para los contribuyentes con ingresos brutos ajustados de 80.000 a 90.000, si son solteros, y 160.000 a 180.000 para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Este crédito está disponible para cada uno de los cuatro años de la universidad. Los estudiantes de posgrado no son elegibles para obtener el crédito de la oportunidad americana. El crédito no se puede reclamar contra las siguientes fuentes. Planes del 529, becas libres de impuestos, subvenciones. Cuenta de ahorros de educación CoverDell, el SA. Asistencia educativa proporcionada por el empleador. Asistencia educativa militar. Cualquier asistencia educativa libre de impuestos. Solo se puede obtener uno de estos créditos, deducciones por cada estudiante. Si usted tiene dos dependientes. En la universidad, cada uno puede obtener el mismo crédito si le corresponde. El crédito tributario por educación de la oportunidad americana de $2,500. El crédito tributario del aprendizaje de por vida, Lifetime Learning Credit, de $2,000. La deducción por encima de la línea de los $4,000 para gastos de educación, dado que el 40% del crédito es reembolsable. Puede obtener hasta 1.000 dólares del IRS incluso si no tiene ninguna obligación tributaria. El crédito tributario del aprendizaje, American Opportunity Credit, es un máximo de 2.000 dólares y una deducción de 4.000. Proporciona como máximo 1.480 en alivio al tramo del 37%. Ahora bien, analicemos el otro crédito, el crédito de aprendizaje de por vida, el Lifetime Learning Credit. La Ley de Alivio de Impuestos de 1997 creó este crédito por familias para matrículas y cuotas de hasta 5,000 dólares, 10 mil dólares después del 31 de diciembre de 2001 para cursos de posgrado o posgrado y títulos profesionales pagados después del 30 de junio de 1998. Alojamiento y comida, room and board, no califican para los créditos. El crédito máximo ahora es el 20% de hasta 10,000 dólares de matrícula. Tarifas calificadas o oh, 2,000 dólares que es el crédito por familia, no por niño, como el hop Credit o Scholarship del American Opportunity Credit. La eliminación de este crédito es desde 58.000 a 68.000 dólares, 116.000 a 136.000 para una declaración en conjunto. A partir de 2016, se necesita el formulario 1098T de la universidad para reclamar el crédito del aprendizaje vitalicio o el crédito de la oportunidad americana. Si usted tiene hijos, estudiantes, o usted es un estudiante que va a reclamar su declaración de impuestos por sí solo, y no depende de nadie más, es necesario que antes de acudir donde su preparador profesional de impuestos, usted verifique y busque la forma 1098-T. Si es que usted no tiene la forma 1098-T, debe llevar los recibos de compra de los libros y la matrícula, para que el preparador de impuestos tenga los respaldos para poder reclamar el crédito de la oportunidad americana o el crédito del aprendizaje vitalicio. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Suscríbase al canal, de un me gusta a este video y compártalo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.